case, que es este de aquí, que son todos los países que hacen, pues no sé cómo, hay mucha luz. Bueno, todos los países que están aquí alrededor de este lago, y que vamos a recorrer nosotros. Es Chos Cay, que es lo que vamos a ver nosotros. Chop Cays. Y me van a acompañar, Chos Cay nos acompaña, vámonos. Bueno, lo que estamos viendo nosotros a nuestra espalda es lo que estábamos diciendo nosotros, llaman Chos Cays, que es un recorrido alrededor del mundo. Hay 11 pabellones, a mi espalda hay 11 pabellones y cada uno representa un país, lo que hace prácticamente como una especie de vuelta al mundo, una vuelta al mundo alrededor de este lago. El Chos Cays traduce más o menos como escaparate del mundo. Y es una muestra de costumbres y tradiciones de todos los países. Aquí vamos a ver costumbres y tradiciones de México. Se hace un recorrido por el México, se hace un recorrido, inclusive aquí en México se puede hacer, en el país de México se puede hacer un recorrido en bote. También se puede hacer en Noruega, es otro de los países, de los 11 países que estamos hablando. Se hace también China, se hace también Alemania, porque está también ahí. Se hace Italia, Japón, Marruecos, Francia, Canadá, España no está. Yo no soy de España, no, pero quiero decir que España no está. Y yo lo digo porque los españoles cuando llegan aquí preguntan siempre por qué no está España. Entonces en ese recorrido, en ese Chos Cay, que es este de aquí que se ve, y el lago también se llama igual, ¿no? El mundo de Chos Cay se encuentra primero con México, que es este México. Después de México se encuentra Noruega, después se encuentra China, estaba brillándome mucho esto. Después se encuentra Alemania, se encuentra Italia, se encuentra Japón, Marruecos, Francia, en fin, Estados Unidos. Recuerde que son 11 países. Y el primero que se encuentra es China. A China, ¿me van a acompañar a China en ECO? Vamos a ir, estamos en ECO, acuérdense que estamos en ECO. ¿Me van a acompañar a China? Claro que me van a acompañar, nos van a acompañar. Vámonos, vámonos para China, vámonos. ¿Qué esperamos ver en China? Vamos a ver qué esperamos ver en China. Aquí es una muestra, se hace una película, se muestra una película de 360 grados en forma circular, que es lo que vamos a tratar de mirar nosotros. Aquí también hay un choque, más o menos dura 14 minutos. Y está, recuerde que el pabellón de China está entre Noruega y Alemania. Al entrar se llega a un patio dominado por una réplica, recuerde, del Templo del Cielo. El Templo del Cielo, y que se realiza, y ahí cerquita se realiza la película de 360 grados. Vamos a mirar todo esto, vámonos para China. No entras a encontrar este fabuloso templo. Es el Templo del Cielo, famoso Templo del Cielo, el Templo de las Cosechas. Ahorita vamos hacia allá, que es realmente espectacular, de las cosas más lindas para mí que tiene China, al menos en cuanto a su historia y su relevancia, ¿no? Aquí llegaba el emperador para pedir por las cosechas, el Templo del Cielo. Pasar por este sector, como estábamos diciendo, a nuestra espalda hay puros restaurantes que hay. Recuerde que la idea es resaltar la cultura china. Cada pabellón tiene como eso, como idea, resaltar la cultura de su pueblo, con casas tradicionales y todo. Este es el famoso Templo del Cielo que estábamos diciendo. Vamos recorriendo en este sentido, vamos. Vamos a la Casa de la Buena Fortuna, que es un almacén totalmente de productos chinos, naturalmente. Bolsos, en fin, de todo. Cosas de China, naturalmente, o sea, productos de China. Lo que hace también es desarrollar el interés de la gente por el país, ¿no? Por el país. Y todo, o sea, hay, o sea, todo lo que es comercio, aparentemente usted podría decir simplemente que es para vender cosas o comprar cosas, pero no, simplemente también muestren la historia. Aquí viene Cami también, está al lado de este bonito bolso. Entonces lo que estábamos diciendo, muestra la historia del pueblo, muestra la historia de la cultura, muestra por qué hacen los vestidos de una manera, de otra, en fin. Pero estamos recorriendo todos estos almacenes, todo comercio, como estamos diciendo, es una forma de mostrar la cultura de los pueblos. Estamos nosotros aquí en el Templo del Cielo. Esta es la parte del Templo del Cielo, parecido, o sea, hace alusión a él. Desafortunadamente estoy con un ángulo diferente y no lo tomé muy bien de allá, pero ahora estamos en el Templo del Cielo. Y dentro del Templo del Cielo hay un espectáculo, hay un show, que es un círculo de 360 grados. Que es el que vamos a tratar de mirar nosotros, que se pasa por dentro del cielo, se entra, perdón, por el Templo del Cielo y se va a hacer con él.
cielo, se hace el espectáculo allá, después se viene un poquitico hasta adelante y se hace la película de 360 grados, que es la que vamos a ver ahora. Se vea porque está titilando. Esa es la perla que llaman, estamos en el pudón. Up here on Huangshan, at the Sea of Clouds, painters and poets like myself have been inspired for generations. In China, we say, a poem in every painting, and a painting in every poem. We have had a long history, much of it Chinese people. Is not really heard. A fellow poet once wrote, traveling against the currents of the Yangtze is more difficult than climbing to heaven. That may have been once true, but no longer. Travel to Europe. They would now call Venice the Suzhou of the West. So vast is lands and contrasts, from the serenity of Heavenly Lake to the busy night market of Urumqi. Here one discovers that Xinjiang province is home to many ethnic peoples with their own unique customs and their own unique cuisines. That over 700 years ago brought Marco Polo to these very gates. The gates of Zhaoyuguan, the extreme western is a reflection of an earlier time. Here, the nomadic people still live much as they always have. National minorities. The cultures of this province are as diverse as the landscape, like the Shilin Stone Forest, one of nature's unique wonders. Este es lindo. Es todo petrificado. In the far northeast is Heilongjiang. Although winter here can last 6 months, the people celebrate by carving magical sculptures of ice. Court. For
But today, all the world can pass through this gate. De China, de este gran país. Bueno, vamos para otro. Vamos.